Bienvenidos a De Cerebros y Palabras. En el episodio de hoy vamos a referirnos a cuál es el papel que cumple cada una de las mitades de nuestro cerebro, los hemisferios cerebrales, en nuestras habilidades de comprensión y producción del lenguaje y en particular nos vamos a centrar en el protagonista menos conocido de esta historia, que es el hemisferio derecho. También vamos a hablar un poco sobre un fenómeno que está relacionado pero que excede a este foco, que es la comprensión del lenguaje, y para ello vamos a contar con la presencia de una especialista, la doctora Valeria Abusamra. Valeria Abusamra es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires y doctora honoris causa por la Universidad de Chubut. Es investigadora de CONICET. Se desempeña como profesora en psicolingüística en la Universidad de Buenos Aires y como docente de posgrado en distintas universidades del país y del exterior. Es coordinadora académica de la maestría en neuropsicología infantil de la Universidad de San Martín. Su investigación se centra en los procesos de lectura, escritura y comprensión de textos en niños y adultos y en las alteraciones de la comunicación verbal en distintas poblaciones de pacientes. Entre otras obras, es autora del test y programa Leer para comprender para escuela primaria y secundaria, de la serie Leo que te leo y del libro Neurociencias y Educación. También es autora y coordinadora de la serie de manuales para escuela secundaria Vale comprender. Valeria, bienvenida. Es un gusto tenerte acá eh, por más de una razón. Y tal vez la menos obvia es que para mí es como cerrar un círculo esto, ¿sí? Porque un círculo de conocimiento. Primero para mí vos fuiste un nombre, porque vengo leyendo tus trabajos uh -huh. desde hace años y eras este, una entelequia, un conjunto de letras, un apellido ahí en algunas publicaciones. Después, hace unas semanas, te convertiste en una voz. Le pude sumar una voz a ese nombre y hoy, después de un tiempito más... Te veo de cuerpo entero. Así que es un gusto saludar a la autora, nombre, voz y cuerpo, Valeria Usanra. Gracias por acompañarnos en De Cerebros y Palabras. Muchas gracias, Adolfo. La verdad que para mí es un placer, un placer también. Te, te, hice, te la hice difícil porque tuviste que lidiar con un apellido difícil primero, <laughs> pero eh, llegamos. Y la verdad que es un placer estar acá en ICEL TV y estar con vos, compartir con vos este espacio. No es la primera vez que estoy acá, con lo cual me siento muy honrada por esta nueva invitación, así que bueno, será un placer. Fantástico, y estamos en este ciclo, ¿no? Cuyo objetivo es conocer un poquito más la relación entre el lenguaje, la mente, el cerebro, humano. ¿no? Y en ese sentido, vos sos psicolingüista, ¿sí? Y pasás buena parte de tu jornada laboral cada día trabajando en, con distintas poblaciones, pero en particular con pacientes que tienen lesiones cerebrales, ¿no? Uh -huh. eh, y evalúas su lenguaje de algún modo. ¿No puedes contar de, de, de qué va esta profesión en la que te insertaste? Bueno, tenés varias horas para que... <laughs> <laughs> eh, Mira, siempre digo que todavía hoy intento explicarle a mi madre a qué me dedico <laughs> y no puedo. Así y, no que <laughs> y no solo eso. Intentaré, <laughs> y no solo eso. Exactamente, pero sí, la verdad que sí, soy, soy una... Me puedo, me puedo como reconocer como muy afortunada, porque la verdad es que hice un camino... Muy poco prototípico en lo que tiene que ver con, con la profesión y con mi labor de hoy en día. Yo vengo de las letras, es decir, empiezo con algo que no tiene nada que ver, eh, un poco seducida, un poco no, muy seducida por la literatura, entro a la carrera de letras y apenas entro me doy cuenta que el lenguaje es lo que más me gusta, uh -huh. que esta cosa que fascinó a representantes de distintas disciplinas, por Saber por este interés, por saber cómo surge, cómo se desarrolla, cómo evoluciona, es algo que me fascinaba. Y muy tempranamente tengo como la. la no sé, tuve, tuve la suerte de poder insertarme eh, y empezar a trabajar también con un grupo absolutamente interdisciplinario. digamos, me, Empiezo a, a derivar hacia la lingüística, específicamente hacia la psicolingüística. Uh -huh. eh, me voy de la literatura, de la teoría y del análisis literario y empiezo a transitar este camino, como bien vos decís, entre el cerebro y la palabra. Es un poco la, la metáfora para mí, es como, como este cuento de Cortázar que se llama El Otro Cielo, que uh -huh. desde, la, desde, desde la Galería Güemes se, digamos, va de un lado se, se puede trasladarse de París a Buenos Aires y así con solo entrar en la galería. Y yo lo que siento es eso, que un poco empecé a transitar entre esto que os decís, entre palabras y el cerebro y ver qué es lo que pasa, y entro a trabajar ahí en, en un hospital, que es el Hospital Eva Perón, que está en San Martín, en el equipo de un neurólogo que se especializa en lenguaje y que aparte es una persona muy abierta, que es Aldo Ferreres, y ya de esto hace más de 20 años, y ahí entonces empezamos a trabajar interdisciplinariamente, e imagínate que para los que hacemos psicolingüística, la psicolingüística lo que estudia es el proces, o los procesos estudian los procesos mentales que se ponen en marcha cuando utilizamos el lenguaje, cuando adquirimos lenguaje, cuando comprendemos lenguaje, cuando producimos lenguaje. Y en ese sentido, trabajar con procesos mentales te pone en la situación de trabajar con aspectos que de alguna manera son invisibles. Vos claro. no sabés qué está pasando por la mente, por este constructo mente cerebro de la persona cuando está comprendiendo o cuando está produciendo lenguaje. Y para eso, el trabajo más neurolingüístico con los lesionados cerebrales es un enorme aporte, una enorme evidencia empírica, porque cuando vos ves un paciente que había desarrollado una habilidad lingüística y la perdió por una lesión cerebral, de hecho parte de los principios de la neuropsicología. Tienen que ver con esto, vos podés deducir o hipotetizar qué pasa en condiciones o en situaciones en las que no hubo una lesión. Uh -huh. Entonces, este trabajo con los pacientes, más de tipo neurolingüístico, uh -huh. eh, a la par de un trabajo psicolingüístico, nos enriquece y mucho porque nos permite conocer mejor estos procesos, estudiando qué es lo que está pasando cuando, cuando el proceso falla. Pero contame un poquitito más, entonces, eh, en, en particular. Vos te enfrentás con pacientes cuya consulta es en principio a un neurólogo, digamos, ¿no? Y, y vos ahí eh, tratás de explorar eh, qué tipo de dificultades tienen, cómo lo haces, o sea, ¿qué, qué? porque yo podía ir y hacerle preguntas cotidianas entiendo que con eso no alcanza ¿no? ¿en qué consiste la tarea específica que hace que tu abordaje del lenguaje de un paciente lesionado sea distinta de la interacción que puede tener con su primo o con un, una persona cualquiera bien bueno esto es parte de la interdisciplina también eh, yo creo que este tipo de equipos como logró constituir Aldo Ferreres enriquece mucho la visión que vos puedas tener del, del paciente fundamentalmente pues no es que solo somos lingüistas sino que hay Lingüistas, psicólogos, eh, psicopedagogos, neurólogos, terapistas ocupacionales, eh, fonoaudiólogos. Eh, eso hace que vos puedas tener una visión mucho más eh, amplia y desde distintas perspectivas. ¿Cómo nos integramos los que estamos trabajando desde la lingüística a estas cuestiones? Lo hacemos desde, desde el conocimiento más teórico. Nuestras profesiones no tienen incumbencia clínica y eso hace que nuestro aporte sea un aporte más relacionado con. Llega un paciente, por supuesto, el prim la primera persona que lo ve es el neurólogo, uh -huh. lo evalúa, eh, se hace una evaluación neuropsicológica, hay uh -huh. una psicóloga especialista en neuropsicología que realiza este tipo de evaluaciones. Por ejemplo, se evalúa su memoria, su atención. Se evalúan las distintas funciones, como nuestro servicio es un servicio más dedicado a las afasias, uh -huh. más allá del servicio de neurología del hospital, está este servicio específico que... Trabaja fundamentalmente con lenguaje. Uh -huh. Es decir, que se evalúan estas funciones, por supuesto, atención, memoria, funciones ejecutivas, gnosias, praxias, pero es un servicio muy dedicado al lenguaje, con lo cual nuestro aporte tiene que ver con esto, con los modelos gramaticales, con uh -huh. los modelos lingüísticos que te pueden servir a vos para diagramar o para diseñar una evaluación. Eh, las evaluaciones. Yo creo que el tema de la evaluación es un tema muy particular, porque para que vos puedas sacar, eh, hacer hipótesis o sacar o hacer inferencias sobre esa evaluación, tenés que tener evaluaciones que estén teóricamente fundadas, uh -huh. orientadas. Entonces, creo que en ese sentido, más allá de que es algo que no es habitual el trabajo del lingüista, en ese punto me parece que es importante. Uh -huh. Que obviamente es un trabajo que acá se, se empezó no hace tanto tiempo. Uh -huh. eh, todos los que trabajamos, vos también trabajás en lenguaje, vamos insertándonos en cosas que son ciertamente novedosas, por lo menos para acá. Vas a Canadá y en Canadá está como mucho más estipulado cómo claro. participan. Pero acá es eso, es un poco trabajar a la par del, muchas veces del neurólogo eh, para poder esto, diagramar o diseñar ciertos instrumentos. De hecho, a lo largo de estos años diseñamos varios instrumentos, normatizamos, validamos muchos instrumentos lingüísticos y además. No solamente eso, sino lo más importante de todo, que es pensar una rehabilitación para ese uh -huh. paciente. Nosotros creemos que la evaluación por la evaluación no sirve de nada. Es decir, sí, te sirve para conocer muchas cosas, pero para el paciente vos tenés que pensarlo en función de qué vas a hacer después con ese paciente. Para entender mejor, entonces, estos instrumentos son básicamente son pruebas del lenguaje, ¿no? En las que vos les pedís a los pacientes que completen sí. una oración o que lean palabras o que denominen una imagen, ¿no? Les mostrás un dibujo y tienen que decirte cómo se llama, o le podés mostrar distintos, ¿no? Es este tipo de, de juegos, de algún modo, lo que vos proponés en, eh, en estos instrumentos, ¿cierto, Valeria? Sí, es un poco esto que vos estás diciendo, el lenguaje es también una gran bolsa de gatos, con lo cual el problema que tenés es que muchas veces, y creo que de hecho esa fue un poco la base de todo lo que pasó en relación con los lesionados cerebrales que tienen alteraciones lingüísticas, la concepción que se tiene del lenguaje no siempre... Eh, coincide. ¿Entendés? Hay durante mucho tiempo y aún hoy, hay gente que piensa, hay investigadores que piensan que el lenguaje llega hasta la sintaxis. Y lo que va más allá de la sintaxis, la pragmática, la semántica estaría ahí un poquitito encalado No es lenguaje. La pragmática no sería lenguaje, es comunicación. Pero en definitiva, la comunicación y la pragmática también es lenguaje. Okay. Entonces, eso es lo que hace que. Cambien también las formas de diseñar estos instrumentos. Okay. Sí, desarrollamos este tipo de pruebas que vos decís, pero también desarrollamos muchas pruebas que antes no eran consideradas propiamente lingüísticas, Entendido. más pragmáticas, porque en los últimos 20 años, te diría, en nuestros servicios se empezó a trabajar muy fuertemente con un tipo de población que son las pasiones, las los pasiones, con las pacientes un psicolingüista me tomaría el error para analizar. hay ciertamente, ahí sí, sí. ha de ser una de tus pasiones, sí, 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 claro. Es, es una pasión, absolutamente. ¿Pacientes decías con lesiones? Con lesiones del hemisferio derecho. Ok. Estos pacientes son muy interesantes uh -huh. en el sentido que llegan a los servicios muy tardíamente, uh -huh. tres, cuatro años después de las, de, de las lesiones, uh -huh. de la CB, eh, y llegan tardíamente, muchas veces subdiagnosticados, uh -huh. generalmente sin familia ya, porque en realidad parecen ser como en algún punto farsantes, si uno quiere llamarlos así, eh, porque cuando vos le tomás las pruebas clásicas de lenguaje que miden fonología, morfología, léxico, sintaxis, estos pacientes rinden perfectamente bien. Uh -huh. Entonces, es muy injusto porque son pacientes que tienen una, una alteración lingüística, no son afásicos, porque no tienen una lesión en el hemisferio izquierdo, y la fascia se, de, se define como una alteración lingüística que es consecuencia de una lesión en el hemisferio izquierdo. Uh -huh. Y sin embargo, tienen eh, comportamientos que son absolutamente inhabilitantes uh -huh. y que son comportamientos en los, en los que la fascia está a nivel. Puramente pragmático, del el uso del lenguaje en un contexto determinado. Antes de, de, de profundizar un poquitito ese punto, sí. que me gustaría que se convirtiera en uno de los ejes de, de esta entrevista, estás hablando del cerebro y de sus dos hemisferios, ¿no? Sí. Hemisferios es la mitad de una esfera, ¿no? Estas dos, estas dos partes de, de esa nuez que tenemos adentro de, de la cabeza, ¿no? si uno se pone a pensar, el cuerpo humano es bastante aparentemente simétrico, ¿no? Nos vemos y tenemos dos brazos, dos piernas, incluso ¿no? nuestro rostro está eh, configurado bajo una aparente bisectriz, ¿no? Pero eso es una apariencia nada más, ¿no? Si uno se pone a ver los detalles finos de qué tan largo o tan fuerte es un brazo, uh -huh. o eh, qué tan eh, grande es un ojo o el otro, etc., vamos a ver que no somos realmente totalmente simétricos. Incluso las cosas que hacemos con una parte del cuerpo no siempre las podemos hacer con la otra, ¿no? Hay gente. Sí, el, el mejor futbolista del mundo tal vez es zurdo y no puede hacer lo mismo con la diestra, ¿no? O incluso yo puedo. Yo soy. yo escribo con la izquierda y no puedo escribir. Bien con la derecha, ¿no? ¿El cerebro también tiene estas asimetrías en lo que una de sus mitades puede hacer y lo que la otra puede hacer? ¿En el lenguaje en particular? Sí, absolutamente. Eh, bien dijiste vos, estas aparentes simetrías eh, de forma, inclusive, uh -huh. eh, no tienen, digamos, nada que ver con lo que son las asimetrías funcionales. Ok. En el sentido que. Esto, digamos, si bien durante mucho tiempo el cerebro fue objeto de estudio de, de las distintas disciplinas, en el año 1836 o por ahí con DAXI, en el 61-63 con Broca, 1860, en esa década sí, sí, sí. con Broca, eh, se empieza, a, se descubre a través de investigaciones que le llevó adelante y en especial con pacientes que habían perdido el habla, que... Cuando estos pacientes mueren y, y analizan qué es lo que pasó, encuentran que hay eh, alteraciones específicas en el hemisferio izquierdo, en lo que hoy en día se llama el área de broca. A partir de ahí surge bueno, una cantidad de investigaciones que asigna, por un lado, al hemisferio izquierdo la regulación de lo que tiene que ver con las habilidades lingüísticas, una vez más pensando que el lenguaje es hasta un cierto punto, okay. hasta sintaxis, ¿no? Y no solamente eso, sino que surge toda esta noción de la dominancia cerebral para el lenguaje, y se uh -huh. dice, es el hemisferio izquierdo el que rige el lenguaje, surge a la par de esta famosa regla broca que uh -huh. decía que en realidad el hemisferio dominante para el lenguaje era el contrario al de la mano hábil. Uh -huh. A ver, a ver cómo es eso. Entonces, el hemisferio que es dominante para las funciones básicas, centrales, L clásicamente lingüísticas, L digamos, está... A contramano de tu mano dominante. ¿Qué es la mano dominante? Es la mano hábil con la que vos, vos decías antes. Eh, si bien las dos manos aparentemente tienen un, una fisonomía similar, vos sos más hábil. Hay gente que es ambidiestra y maneja perfectamente bien ambas manos, pero eh, en general lo que nos pasa es que somos más hábiles con una mano que con otra. Uh -huh. y entonces lo que en ese momento, hoy en día se ve que eso fue reduccionista, pero en ese momento lo que se planteó es que, las personas diestras, manualmente diestras, tenían reacción del hemisferio izquierdo para el lenguaje y que las personas zurdas tendrían reacción lingüística eh, en el hemisferio derecho. ¿Y están así? Este, este, Eso este. se demostró que no es así. Ajá. Se demostró que el 98% de las personas diestras, eh, en, en realidad la reacción lingüística está en el hemisferio izquierdo, el hemisferio izquierdo es el que rige el lenguaje pero que en el 70% de los, de los zurdos también es el hemisferio izquierdo el que rige el lenguaje, que tenés un 13% de personas que tienen reacción bilateral, uh -huh. y que es solo una minoría la que realmente es zurda con una reacción del hemisferio derecho. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, esto fue como avanzando, eh, los primeros estudios fueron a mediados del siglo XIX, pasado la mitad del siglo XIX, pero ahí hay algo más interesante, que es que con esta idea del hemisferio dominante, uh -huh. el hemisferio izquierdo, se, se le atribuía un dudoso estatus al hemisferio derecho. Uh -huh. que es esta eh, creencia de que era un hemisferio menor o subordinado a las funciones del hemisferio izquierdo. Y que en realidad tenía otro tipo de funciones, pero no funciones lingüísticas. Antes de, de entrar por ese lado, entonces, a ver si interpreté bien lo que nos explicabas. Entonces, el hemisferio izquierdo, uno siempre tiene la mayor probabilidad es que tu hemisferio izquierdo sea el dominante para las funciones básicas del lenguaje. Si sos diestro, tanto más, pero si sos demidiestro o si sos zurdo, eh, también la mayor chance es que sea tu hemisferio izquierdo, tal vez la probabilidad baja un poquitito en comparación con el sí. diestro. ¿Está, ¿Está bien plantearlo así? Eh, sí te diría que, que sería una cosa así, tenés también casos, por ejemplo, de afasias cruzadas, uh -huh. que te están demostrando que, eh, una vez más, que, bueno, que en realidad no siempre es el hemisferio izquierdo el que está rigiendo el lenguaje, eh, personas que inclusive lo que tenés son, en estos casos, muchos, eh, muchas pruebas que te permiten medir a vos cuál es la, la destreza, con cuál tenés cuál es tu, tu lateralización digamos, cómo está lateralizado uh -huh. y cuál es tu, tu destreza a partir de una serie de preguntas y esas cuestiones son las que te van mostrando eh, digamos, si tu reacción estaría más eh, claro. del lenguaje más eh, llevada adelante por el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho Ahora, estás usando palabras como más llevada adelante, reacción ¿no? Sí eh, Yo entiendo que no se sigue de lo que vos estás diciendo que cuando el hemisferio izquierdo es el dominante, es el único que importa. Es decir, se apoyan entre sí los, los hemisferios, o sea, aun cuando vos decís, este tipo es diestro y tiene reacción del hemisferio izquierdo para el lenguaje. ¿Eso significa que el derecho no cumple ningún papel en, en las habilidades de producción del lenguaje, en su fonología, su morfología, su sintaxis? O echa una manito ahí. No, por supuesto, por supuesto que es fundamental para el lenguaje. No solamente, es decir, nosotros de hecho estamos hablando de hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, pero es también la conjunción, el trabajo conjunto y el aporte de ambos hemisferios okay. lo que permite también el desarrollo, eh, si querés llamarlo normal, del lenguaje. Hay trabajos muy interesantes. De cerebros divididos, de com comisurotomías, uh -huh. eh, hechas, realizadas, es decir, es el corte del cuerpo calloso que se realiza muchas veces para poder paliar las crisis epilépticas, para que no se propague. ¿El cuerpo calloso que vendría a ser como un puente que hay entre los hemisferios? ¿no? Un montón de cablecitos que tenemos ahí abajo que permiten que los dos hemisferios se hablen, Estén ¿no? conectados, exactamente. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando vos, digamos, si realmente los hemisferios funcionaran de manera autónoma, uh -huh. cuando vos cortás esos cablecitos que unen ambos hemisferios, la conducta debería ser, seguir siendo la misma. Ok, te sigo. Entonces, ¿qué pasa? Acá? Eso no pasa, ¿no? Eso no pasa. Uh -huh. Eso no pasa y además, no solamente no pasa, sino que es sorprendente lo que pasa. En muchos casos, en momentos agudos, cuando se, se realiza esta, eh, esta sección del cuerpo calloso, muchas veces se produce lo que se llama en, en etapas agudas el, el conflicto intermanual. Y entonces, durante un tiempo breve, estos pacientes realizan con acciones contradictorias. Pueden, con una mano, abrocharse una camisa y con la otra desabrocharla. Con una mano realizar una cosa y con la, la otra mano deshacer lo que están haciendo. Eso ocurre en agudo. Pero más allá de lo que ocurre en agudo, que después se revierte, lo que también ocurre en estos casos... En agudo, se, perdón, ¿no? Es, la, es el, la, en la fase más temprana después de que... Sí. Eh, de, de que eh, experimentan Excelente. su lesión cerebral, ¿no? Y es, es como el momento más álgido, ¿no? De la disfunción que manifiesta el paciente, ¿no? Completamente, y que puede ser un tiempo acotado. Es decir, no, no puede ser, es un tiempo acotado. Generalmente después de que cuatro meses, seis meses, ya se estima que pasamos la, sí. la fase aguda, ¿no? Se supone que hasta siete u ocho meses. Siete u ocho. Más, un poquito más, un poquito menos. Es decir, no es mi, es mi especialidad, pero por lo que vemos en el hospital, nosotros en el hospital igual recibimos pacientes que ya son crónicos, okay. que pasaron esta primera etapa. Si bien es un hospital de agudos, eh, al trabajar con lesionados del hemisferio derecho, eh, generalmente ya recibimos pacientes que han pasado esta etapa. Entonces. Ya tra no trabajamos con, en estas instancias tan inmediatas, inmediatamente posterior a la lesión o al corte del cuerpo calloso, pero lo que sí se reportan son este tipo de conductas, Entendido. o incluso inclusive otras cosas que son sorprendentes, conductas sorprendentes, como que, eh, digamos, los hemisferios cerebrales rigen los hemicampos visuales contrarios, es decir, el hemisferio derecho Rige o te permite procesar lo que vos ves en, el, en mi campo y el, en mi cuerpo izquierdo y el hemisferio izquierdo en el derecho. Esto de mi campo, entonces, va, a ver si, si lo entiendo bien, el, con el ojo izquierdo vos ves una, una parte de lo que tenés adelante, ¿no? Que Uy. no es totalmente recto así, ¿no? sino que es más bien como si tuvieras una D, ¿no? Con una D corta así. Y con el otro ojo, lo mismo, ¿no? Lo contrario. Lo contrario. Pero entonces lo que, lo que captás en ese espacio visual de este ojo lo regula principalmente el hemisferio que está del otro lado. Exactamente. Uh -huh. Ok. ¿Y qué, qué encuentran cuando trabajan con estos pacientes que tienen seccionado, cortado el cuerpo calloso? Encuentran que cuando le proyectan, suponete la foto o una manzana o la foto de una manzana en. ¿El hemicampo visual derecho? ¿Derecho que es el que llega al izquierdo hemisferio izquierdo? ¿Que, que la mayoría de lenguaje. la gente es el que rige el lenguaje? Ok, sigamos. Exactamente, muy bien. Cuando procesan ese tipo de... Cuando les muestran el hemicampo derecho, la persona puede decir manzana. Pero cuando se proyecta este mismo estímulo en el hemicampo derecho... Eh, Izquierdo, perdóname. Que llegaría sí. primero al hemisferio derecho, derecho, que no sería dominante para el lenguaje. Exactamente. ¿Qué sucede? No pueden, no pueden denominarlo. Por ahí no te pueden decir manzana. Pero vos le colocás en la mesa una cantidad de elementos o inclusive una cantidad de frutas y le pedís que tome una de, esa, de esos elementos y toma la manzana. O sea, la reconoce visualmente, pero no puede ponerla al diálogo con su conocimiento lingüístico, dicho de algún modo. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que se está cortando, lo que se está frenando con, cuando se secciona el cuerpo calloso es la intercomunicación. Es entre el los puente que los vincula. Exactamente. Okay. Y en este sentido, Valeria, a ver, tal vez vos sos una especie de, si me permitís, de contrera, digamos. ¿no? O sea, porque la mayoría de los neurolingüistas. Presumiblemente, porque en la mayoría de la gente lo que canónicamente asociamos al lenguaje, sí. eh, digamos, es procesado de un modo más crítico, si querés, por el hemisferio izquierdo. Eh, la mayoría de los, de los neurolingüistas se han focalizado en ese hemisferio, ¿no? Y han contribuido a esta especie sí, sí. De, de negligencia del hemisferio derecho. Pero vos no. Vos al revés, ¿no? Vos tenés como una fascinación por ese, <laughs> por, por lo que está pasando del otro lado de la orilla, ¿no? Eh, contame de dónde surge el interés por estudiar el otro, el Otra. lado B, ¿sí? el, el hemisferio derecho en, en, en relación con el lenguaje y, y contanos en particular qué haces y, y qué, han, qué han descubierto al respecto. Con esto, bueno, me haces sentir el paladín del hemisferio derecho. <risa> peores <risa> eh, cosas hay, peores sí, sí, cosas sí, hay. Sí. <laughs> eh, no, no, me honra, me honra. Eh, bueno, sí, sí, me, me, me gusta mucho. Vos fíjate que yo me dediqué como las dos cosas postergadas, eh, te diría que en la neuropsicología y en la, lingui en, la, en la psicolingüística y en la neurolingüística, que es el hemisferio derecho por un lado y la pragmática y por otro lado la comprensión de textos. Okay. Son, como, son como los espacios que por lo menos a mí me generan un desafío porque... Por distintos motivos fueron postergados. El, el hemisferio derecho, fundamentalmente por esto que decíamos antes, cuando Broca y después Bernicke descubren esta eh, relación entre una conducta alterada lingüística y una falla en el hemisferio izquierdo, una alteración anatómica, digamos, eh, lo que ocurre es que, ¿qué pasa? Se empiezan a desarrollar una cantidad de instrumentos de evaluación, de... Teorías por detrás de esto que permiten que se avance mucho en el conocimiento del tema. Pero recién, te diría que 100 años después, a mediados del siglo XX, empiezan a darse cuenta que primero se los, de se los denominaba déficit sutiles a los de los lesionados derechos. Okay. ¿Por qué sutiles? Porque, claro, les tomaban una batería de afasias y los pacientes rendían bien. Uh -huh. Entonces, incluso hoy pasa. Incluso uh -huh. hoy nos pasa que en el hospital recibimos pacientes que vienen y dicen, a mí me pasa algo, no sé qué es, pero en el trabajo me dicen que yo estoy fingiendo, eh, yo no entiendo nada. Personas, abogados, por ejemplo, médicos, también, que, que tienen alta escolaridad y que de pronto no pueden entender una metáfora, okay. que de pronto no pueden entender un acto de habla indirecto. ¿Los actos de habla indirectos qué son? Son formas de... Eh, hacer pedidos con palabras, de alguna manera, okay. son formas indirectas de pedir, son acciones, son palabras que permiten generar acciones. Si vos y yo estamos en un lugar que hace mucho calor y decimos, no hará mucho calor acá. Yo, de alguna manera, lo que te estoy diciendo. Que abrir estoy la pidiendo, ventana, claro, nene, ¿no? claro. Claro, claro. Pues, De una manera cuidadosa. Muy bien. Lo, muy los, bien. los pragmatistas suelen decir que, que la, la pragmática sirve para el cuidado social de la imagen de la persona y, y es por eso que son pedidos que son indirectos. Claro, tenemos, for, tenemos rodeos para evitar decir directamente. Abrir, la ventana. A decir abrir la ventana. ¿no? Okay, y estos pacientes con lesiones en el hemisferio derecho les cuesta reconocer que cuando alguien les dice, che, eh, hace calor acá, ¿no? No, no pueden llegar a inferir que lo que se les está diciendo es abrir Abre la ventana. ventana, ese es el problema. Se pueden decir, sí, hace calor. Ajá. Es decir, eh, tal vez no pasan los actos que son un poco más convencionales. Si yo te pregunto, vos me podés pasar la sal, no te estoy diciendo si tenés la capacidad de pasarme la sal. Claro, yo te podría sí. decir, y sí, sí, tengo cuatro dedos un pulgar opuesto, sí, o sea, no, exacto. lo puedo agarrar, claro. Sí. Bueno, algo así, un poco ese tipo de, de nivel de literalidad manejan estos pacientes. Por eso es que llegan tardíamente. Pero por eso para entender, que, perdón, ¿sí? entonces, el, eh, pero el paciente, cuando vos le decís, hace calor acá, ¿no? Y no se da cuenta de que eh, lo que le estás queriendo decir es abrir la ventana. ¿Él entiende el concepto de calor en sí? ¿Entiende lo que es una ventana? Entiende perfectamente el lenguaje o el significado más referencial. Eh, una ventana tiene ciertas características, tenés un, un referente extrasígnico con algunas palabras es más fácil y con otra menos. Si te digo felicidad, el referente extrasígnico, es decir, lo que representa es más particular en cada uno. Ah, bueno, la felicidad pero, no es ni la sonrisa en sí, ni el, ni el regalo con moño en sí, ¿no? Es algo más abstracto. Sí, pero, claro. okay, entendido. pero es, una, es una situación... Pero es que ellos pero, comprenden las palabras, sí, pero no llegan a pescar sí. esto que no está dicho, de algún modo, Exactamente. ¿no? ¿Por qué? Porque el tener problemas... ¿Qué es, qué es la pragmática? La pragmática es el lenguaje en contexto. Uh -huh. Entonces, es el contexto el que a vos te permite interpretar que lo que estás diciendo no es exactamente que eh, tenés que abrir la ventana, que, que te estoy diciendo que hace calor, sino que tenés que abrir la ventana. Uh -huh. Entonces, al, al interpretar todo literalmente, más referencialmente, lo que pierden es esa capacidad de reconocer en contexto, que muchas veces se pone muy en evidencia cuando vos eh, estás trabajando o cuando vos producís un enunciado irónico. Si yo vengo acá y te, yo te puedo decir a vos usar las mismas palabras y te puedo decir eh, qué lindo te queda ese peinado o te puedo decir qué lindo te queda ese peinado. Ajá. Y vos sabes que, su, supongamos que la persona que te va adelante sabe que en un caso te lo estoy diciendo sinceramente y en el otro caso te estoy mintiendo, no es que te estoy mintiendo, te estoy diciendo lo contrario. Creo que estás confundido o sea, solo puede ser irónico ese enunciado <laughs> en este caso. Pero Eso es verdad. Está muy bien. <laughs> Claro, claro, y no llegan a, a, a pescar esa sutileza, ¿no? Entonces, eh, pero esto podría no ser un problema si nuestra comunicación cotidiana fuera mayormente literal, o sea, si las metáforas fueran realmente algo que usamos de vez en cuando, o, o que fueran algo solo propio de la literatura, o de la poesía, o de la narrativa, eh, si los actos indirectos, como os mencionamos hoy, fueran algo que usamos de vez en cuando, muy de vez en cuando, esa, esa dificultad no debería ser un problema grande, pero lo es. O sea, ¿qué, qué, ¿qué nos dice eso del lenguaje? O sea, no somos muy literales cuando hablamos en el habla no, cotidiana, entonces. El lenguaje es mucho más que los aspectos nucleares del lenguaje. Okay. Es mucho más que, que esto, que la referencialidad, pero además que eh, el léxico en sí mismo, que el significado de una palabra aislada. Es mucho. Por eso es que es tan importante la inserción de la pragmática a los estudios neurolingüísticos, okay. porque en realidad había una enorme franja de pacientes, poblaciones de pacientes, que quedan afuera de esto. Vos fíjate que nosotros empezamos estudiando lesionados del hemisferio derecho, pero después pasamos a estudiar pacientes esquizofrénicos con un grupo de psiquiatras, pasamos a estudiar con un grupo de infectólogos, pacientes con HIV, eh, con cargas virales controladas, pero que, y que vos les tomabas pruebas del lenguaje más básico, como decíamos antes, y rendían bien, pero les tomabas una metáfora y no podían entender una metáfora. Incluso en pacientes con HIV. Exactamente. ¿A qué, ¿A qué se atribuye eso? Porque uno no, no, no asocia el HIV con una lesión cerebral, no es la primera idea que uno tiene en la cabeza, por lo menos, ¿no? no bueno, en, en muchos casos, acá hay que tener como mucho cuidado, porque eh, hay casos en los que la medicación te puede generar... Eh, digamos, el, el, el déficit cognitivo. Y Lo mismo que en esquizofrenia. Es decir, es muy difícil eh, evaluar pacientes que no tengan una medicación. Con lo cual, en algunos casos, ocurre esto. En el caso de la investigación que nosotros hicimos hace un año, evaluamos 50 pacientes con HIV eh, que eran portadores, las cargas virales estaban controladas y sin embargo se iban fallando, estaban trabajando en sus. Sus ámbitos eh, habituales, uh -huh. sin embargo, fallaban en cuestiones cognitivas, uh -huh. en cuestiones lingüísticas, pero que tenían que ver con lo pragmático. Okay. Entonces, esto fue como muy interesante, porque si bien vos decís uno no lo, no lo asocia con ciertas lesiones, pero hay áreas subcorticales que se ven que están alteradas uh -huh. en los pacientes, y, hay, y, en, y en la esquizofrenia mismo hay muchos estudios que demuestran. Que hay alteraciones en el hemisferio derecho, uh -huh. que justamente es lo que estaría rigiendo estas habilidades pragmáticas. Porque cuando hablas de medicación en estos casos, digo, ¿no? Si yo pienso, no sé, me duele, tomo una medicación hepática, me duele el hígado, ¿no? Digo, bueno, eso está actuando en, en mi estómago, en, en el sistema digestivo, tal vez en, en el sistema hepático, tal vez. Pero claro, estas, estas medicaciones que vos mencionás pueden impactar en la química cerebral. Es, es eso, ese es, es, es el lazo, ¿no? Es eso. Y que vos tampoco podés evitarlas, porque eso es lo que te permiten es controlar el cuadro de ese paciente. entonces uh -huh. Pero sí, son cosas que no, no te ocurre lo mismo que cuando tomas un Ibupirac. Ok. ¿está bien. Entonces, tenés que, muchas veces hay que ser muy cuidadoso con las conclusiones a las que uno llega, uh -huh. porque está esto en el medio que está de alguna manera como modificando, puede estar modificando la conducta, pueden estar más enlentecidos. Eh, hay, hay muchas cuestiones de lo cognitivo que se ven afectadas, pero. Por eso es que cuando hicimos esta investigación se había reportado que era el efavirens el que, el que generaba estos trastornos cognitivos y lo que hicimos fue evaluar pacientes que no estuvieran eh, tomando efavirens, que tuvieran sus cargas virales controladas y aún así actuando de manera absolutamente normal en sus trabajos, en la vida cotidiana y todo, veíamos que fallaban en algunas habilidades muy puntuales, como por ejemplo la comprensión de metáforas. Por, por ejemplo, la comprensión de metáforas. Eh, hoy me hablabas de otra forma de, de, de... El ejemplo que me dabas hoy, ¿no? Cuando elogiabas mi peinado y luego dabas a, eh, a entender que no era digno de elogio. ¿sí? Una de las cosas que marcó la diferencia, digamos, fue la entonación que usaste. Yo noté que tu voz tuvo como ondulaciones distintas, ¿no? Y creo que es parte de lo que nos permite reconocer cuando alguien nos está diciendo algo en serio o cuando nos está gastando, cuando está haciendo falluto, ¿no? Eh, ¿Qué rol juega la, la, la entonación en estas habilidades y tiene alguna relación particular con el hemisferio izquierdo? Buenísima la pregunta y compleja. Eh, sí, tiene absolutamente. Eso es lo que se llama prosodia. Okay. La prosodia son los aspectos suprasegmentales del habla: okay. el tono, el acento, eh, la duración. Eso te cambia el significado. vos fíjate que yo te dije las mismas palabras con una entonación diferente, eso es lo difícil de reproducir en el WhatsApp. En ¿El claro. WhatsApp qué te pasa? A veces uno te dice algo, te manda algo y te dice está enojado y vos decís cómo sabes si está enojado si no, no, me, no estoy escuchando la voz. Okay. Los signos de puntuación muchas veces muchas veces no son el correlato de la prosodia para la escritura, okay. pero a veces eh, estas cosas te confunden porque lo que te da a vos la entonación eh, no, no lo podés casi compensar con nada. Es muy, sumamente importante la prosodia para la transmisión de intenciones comunicativas. Es eso, es la computación y la utilización de aspectos suprasegmentales del habla, de aspectos extralingüísticos, porque no son estrictamente lingüísticos. Para, para ser, dónde llevas la voz y la haces subir más exacto. o menos, no es algo estrictamente lingüístico. No, okay. es, se lo suele llamar extralingüístico sí, o sí, aspecto sí. suprasegmental del habla, pero que colabora con la transmisión de intenciones comunicativas. Sin ir más allá, ¿no? Eh, si yo te digo, eh, ahí hay una cámara, o si te digo, ¿ahí hay una cámara? A ver... La gramática fue la misma, las palabras fueron la misma, e incluso a ver lo, los fonemas, ¿no? Estas, eh, estas unidades que después se convierten en sonidos son las mismas, pero en una yo te afirmé algo y en la otra te lo pregunté, ¿no? Eh, lo que cambió fue la entonación, pero un paciente con, con lesiones derechas ¿le, tiene problemas en reconocer cuando alguien le afirma algo o le pregunta algo. Es muy bueno también eh, esto porque es algo que se viene estudiando muy sistemáticamente y que, tiene, que muestra la posibilidad de disociaciones, es decir, disociaciones, una tarea que se hace bien y una tarea que se hace mal. Okay. Y en este caso lo que muestra son dobles disociaciones, un paciente que tiene bien A y mal B y el otro que tiene mal A y bien B. Y cada a uno ver. de ellos tiene una lesión distinta en el cerebro. Sí, el, mira, el tema, lo que ocurre con los lesionados derechos, a diferencia de lo que pasa con las afasias, es que no está tan establecido cuáles son las áreas del hemisferio izquierdo, si bien, por supuesto, que cada uno de estos procesos tienen áreas de procesamiento específicas, pero no, no podés distinguir como un área de Broca y un área de Berni que para la, lo que tiene que ver con la pragmática. No, no tenemos el mapita público. del hemisferio derecho, no lo tenemos también trazado como el del izquierdo, decís. No Cis. está tan claramente trazado. Okay. Pero sí, por supuesto, hay lesiones que afectan distintas áreas neurales y que te generan a vos, por ejemplo un trastorno prosódico, pero de la prosodia lingüística o de la prosodia emocional. Lo que se suele decir es que la prosodia lingüística en algunos puntos está regida por el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y la emocional, que es la que te permite a vos distinguir una persona que está enojada, triste o contenta, okay. eh, estaría mucho más claramente regida por el hemisferio derecho. Entendido. De todas maneras, los pacientes con lesiones del hemisferio derecho fallan en las dos. En los dos tipos de prosodia. Bien. Y cuando hablas de prosodia lingüística, y vos diste un muy buen ejemplo, que era el de la pregunta a la orden, también tenés otro tipo de prosodia, que se llama, se suele denominar prosodia intelectual, que es la de la acentuación de una palabra en la oración. Okay. Yo te puedo decir a vos, Juan es inteligente. Y ahí yo lo que te estoy diciendo es que es Juan y no Pedro. Okay. Pero también te podría decir Juan es inteligente. Y ahí estoy siendo un poco irónica. Okay. Es decir, estoy marcando otra parte de la oración. Es decir, que con eso también transmitís sentido, transmitís intenciones y estás hablando de un tipo de prosodia lingüística. ¿Qué pasa con estos pacientes? Pueden fallar en todas, pueden fallar en una sí y en una no. Okay. Pero además se producen disociaciones entre la comprensión de la prosodia y la producción de la prosodia. ¿Dónde les va peor? Tenés las dos cosas. Ok. Lo que yo te diría es no es dónde les va peor, Ajá. sino que lo que te diría que lo peor de todo para ellos, y es la queja que ellos tienen, es que les vaya mal en la producción. Porque lo que dicen es, yo estoy mal y no me creen, porque tienen una prosodia que es una entonación aplanada, a veces completamente alterada, tienen un, un, una entonación que es como poco habitual. Entonces, cuando quieren transmitir que están tristes, te lo dicen todo de la misma manera, estoy contento, estoy triste, todo igual. Uh -huh. Entonces, claro, la queja es no me creen. Claro. Pero porque lo que tienen es una alteración para poder producir utilizando estos aspectos suprasegmentales. A ver si la te plan. entiendo. O sea, parte de las, de las marcas que nosotros reconocemos en el otro, que nos dejan saber que está, que está mal, tienen que ver con estas modulaciones, estas ondulaciones. Si una persona no puede manifestarlas, vos, vos como interlocutor, como oyente, no tenés esas claves que te permiten, son como la, la, la principal cosa a la que le echas manos para decir, algún problema tiene, o sea, está mal real, de sí, en serio. Sí, y es algo temprano, preguntale, ya vas a tener un hijo que, te pueda, que, que pueda reconocer estas intenciones cuando sea un poquito más grande, pero preguntale a mis hijos si no saben claramente reconocer cuando estoy enojada o cuando, cuando les digo algo enojada o, o, o irónicamente o, o contenta. Entendido. Es, decir, es algo muy temprano y esencial, te diría. Claro. Eh, tengo el número de tus hijos, así que no voy a, dale, no pues. voy a privarme de la oportunidad de consultarles. no hacerte... salga al aire, lo <laughs> no, bueno, va, va fuera de aire, va fuera de Bien. aire. Me gustaría hacerte una, una última pregunta como para ir cerrando, ¿no? Porque hemos hablado sobre el hemisferio de derecho, sobre la pragmática, la comprensión del lenguaje indirecto, actos de habla indirectos, las metáforas, ¿no? De algún modo, incluso en la prosodia, lo que estábamos diciendo, si hay un, una idea que subyace en conjunto a todo esto, es, es la idea de la comprensión del lenguaje. ¿no? O sea, eh, alguien me está diciendo algo y hay un montón de recursos ahí en los que yo puedo, eh, en los que me puedo apoyar para interpretar, para inferir, para comprender. Pero vos no trabajás únicamente la comprensión pensando en lesionados o lesionados derechos, ¿no? Esto es. Parte de una agenda de investigación más amplia para vos. ¿Qué podrías decirme sobre el trabajo que, que haces, sobre la comprensión en general? Y una cosa que me interesa particularmente es cómo has encontrado un vehículo para capitalizar tu conocimiento y tu estudio al respecto en herramientas concretas, libros, manuales que se utilizan en entornos Bien. educativos, ¿cierto? Bien. Eh, a ver. Eh, sí, el. Empezamos trabajando y focalizando mucho en lo que eran las alteraciones que presentaban esta población de pacientes relacionados si no del de derecho a nivel discursivo, si querés, porque también es en el discurso conversacional, que tienen muchas alteraciones, y en lo que sería la interpretación, la producción no tanto, pueden producir muy buenos discursos, cohesivos, pero sí en la interpretación, por esta literalidad de la que hablábamos, eh, al ser pacientes. Que interpretan todo tan literalmente, les cuesta mucho. Por ejemplo, para que te des una idea, nosotros teníamos un paciente que venía al servicio todos los viernes. Un viernes no viene. Eh, le, a la semana siguiente le preguntamos, ¿qué le pasó que no vino a la, a la cita? Y dice, no, yo vine, ustedes no me escucharon. Entonces, nosotros le explicamos y le decimos, mire, usted la próxima, tiene que golpear muy fuerte. Y una compañera de equipo usando una metáfora inadecuadamente para esta población de pacientes, le dice, golpee fuerte, tire abajo la puerta si es necesario, y el señor nos contesta, no se preocupen, porque ustedes saben que yo soy carpintero y después puedo ayudar nuevamente a poner la puerta en su lugar. No barrio. te puedo creer, mira. Entonces, estas cosas que llaman tanto la atención y que vos decís, ¿qué es lo que está pasando acá? Es lo que de a poco nos fue llevando también a entrar en este, en este segundo objeto de estudio postergado, que es la comprensión lectora, que también a mí me fascina, y que nos hizo pasar de la clínica, es decir, seguir con la clínica, pero pasar también al ámbito escolar, uh -huh. empezar a trabajar muy fuertemente en las escuelas, uh -huh. ayudando a esto, y además teniendo la evidencia directa de muchos de esos procesos que son esenciales, porque si vos ves un paciente que comprende eso tan literalmente, o ves un paciente que te recuenta una historia basada en detalles y no llega al significado global del texto, te empezás a dar cuenta que hay elementos o procesos que son esenciales. Por ejemplo, la jerarquización de la información. A ver, ¿cómo es eso? Si vos no jerarquizás, ¿qué haces cuando comprendes un texto? Cuando vos comprendes un texto, construís una representación mental sobre la base de, te diría yo, de una transacción, si querés llamarla, entre el texto y la mente del comprendedor. Ok. Es decir, el texto no lo dice todo, sino que vos tenés que completar y asignar significado activamente. Por eso cuando dos o tres personas leen el mismo texto, lo que sacan de él no es lo mismo, sus cabezas son distintas. Digamos. No es lo mismo, algunas cosas sí sacan lo mismo, porque si no, para todos sería... Sería diferente. caos, ¿no? Claro, uh -huh. es, hay, hay cosas comunes, pero efectivamente lo que decís es real, hay interpretaciones personales, ligadas al conocimiento general del mundo que cada uno de los lectores o comprendedores tiene. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, completas ese texto, pero para construir la representación mental es tan importante lo que computas como lo que suprimís. Okay. Si vos computas, computas, computás todo, activas toda la información y pretendés integrar todo lo que lees a la representación mental, no hay sistema de procesamiento lingüístico que aguante. Okay. Eh, colapsás, no llegás al significado global, te quedás en el detalle. Uh -huh. Entonces, recolectando evidencia empírica de distintos tipos de investigaciones, más neurolingüísticas o psicolingüísticas, por ejemplo, durante cinco años yo trabajé en el procesamiento de conectores temporales, en cómo armás unas secuencias de hechos, y la realidad es que el procesamiento de la dimensión temporal es sumamente difícil, eh, demandante cognitivamente fundamentalmente porque seguimos para el procesamiento de la información un principio que se conoce como principio de iconicidad que hace que vos interpretes que lo que lo que, lo que primero dije es lo que primero o sea, pasó una concordancia entre lo cronológico si querés llamar y lo narrativo okay. pero en realidad cuando vos decís antes de ir a desayunar contesté un llamado telefónico lo que estás diciendo primero pasó segundo y lo segundo primero. O si ves una película de Nolan, ya es verdad, aún más complejo más seguirlo. Más complejo, que ver siete veces. Exactamente. ¿Por qué? Porque se quiebra el principio de iconicidad. Y todos estos elementos, la jerarquización, el procesamiento de la temporalidad, la asignación de lazos cohesivos, las habilidades metacognitivas, son fundamentales. Para la comprensión lectora. Entendido. ¿Cuál es entonces nuestra, nuestra, nuestro rumbo, nuestra, nuestro camino? Lo que nos interesa es tratar de, por un lado, hacer entender sobre la complejidad de la comprensión lectora, porque lo que nos pasa con la comprensión lectora es que es una habilidad cultural. Nadie nace sabiendo comprender un texto. Uh -huh. Pero así como hay pautas muy establecidas o mecanismos muy establecidos para enseñar a leer, escribir, eh, a comprender o a, o a producir textos, para la comprensión de textos no hay pautas tan establecidas, uh -huh. uno no sabe cómo tiene que ser para enseñar a comprender un texto. Claro. Y enseñar a comprender implica de alguna manera empezar a explicitar estos procesos de los que hablábamos, claro. jerarquizar la información, armar las secuencias de hechos. Entonces, un poco la transición o el camino fue ese, pasar de toda esta evidencia que nos mostraba que había procesos muy importantes y muy fuertes para la comprensión, para empezar a implementarlos y armar. A partir de un modelo que trabajamos con un grupo de Italia, que es el, el grupo de la Universidad de Padova, Cesare Cornoldi y Cornaldi, Rosana de Beni, a partir de un modelo de múltiples componentes, empezar a trabajar en el desarrollo de programas o de instrumentos de evaluación y programas de mejoramiento de la comprensión lectora. Es fantástico que hayan encontrado un canal para que esta investigación primero no se quede solamente en la intelequia, en la elaboración teórica. Y más aún, que no se quede solamente en la clínica como, como campo de aplicación. Me parece que una de las misiones que, que tiene la comunidad, que toma el lenguaje como objeto de estudio y trata de pensarlo y entenderlo en relación con el cerebro y la mente, es encontrar áreas de, de, de transferencia, ¿no? Sí. Donde generar eh, un impacto directo y que lo estén haciendo en, en, en el espacio educativo, para mí tiene. Muchísimo valor. Como lo tiene también, este, bueno, la diferencia que tuviste al aceptar esta invitación, Valeria. Eh, ha sido muy enriquecedor hablar con vos, eh, aprendí mucho y bueno, quiero agradecerte el espacio y quedan abiertas las puertas de, de cerebros y palabras para que vuelvas y nos sigas contando todas estas cosas interesantes que haces. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue muy lindo, un muy lindo momento. Solo te quiero aclarar que lo del peinado era irónico <laughs> y nada más. Y, y espero que me vuelvan a invitar porque me encantó. Así que Fantástico. muchas gracias. Gorra mediante. Muchas gracias. A vos. <laughs>